Hola, muy buenas tardes. Estamos comenzando la última semana de mayo, día lunes, lunes de activación, lunes con toda la energía, por supuesto, a recargarnos, a comenzar de la mejor manera nuestra semana. Es por esto que el programa Entrena en Casa del Ministerio del Deporte tiene diferentes alternativas para que ustedes puedan realizar, ya sea clase para el adulto mayor, acondicionamiento físico para la salud y también actividad física y baile también para toda la familia. Hay muchas alternativas para moverse, para activarse, para mantenernos a nosotros en una mejor condición física. Aprovecho a saludar a las personas que ya se están conectando a este Entrena en Casa de día lunes aeróbico. Una de las clases que más les gusta porque sin duda nos ayuda a eliminar, a quemar todas esas calorías extras en las cuales a veces caemos los fines de semana, ¿verdad? Así que estoy saludando ahí a Isabel, a Javier, Marisa, Rodrigo, Javier, Lorena, Leslie, Janet, María José, Bárbara, Karina Armijo, Jaime Aureira y Gabriela, que ya están conectando. A Carlos Pasarini, que está ahí también llegando. Arrancamos la semana con toda la energía y desde ahora comienza nuestro calentamiento y de manera activa, por supuesto, como vamos a trabajar hoy día todo nuestro cuerpo. Ahí está desde Cholchol también saludando Nelly, Mauricio Barrios. Ahí Mauricio, atleta nacional, aprovecho de saludarlo ahí a toda la región del Biobío. Y Andrés, Marcia, Evelyn Orellana, mi tocaya, que también ha estado todas las clases acá conectada, Vanessa, Javiera Salas, desde Cañete, nos está saludando. En fin, tenemos muchos saludos ahí. Después voy a ir saludándolo entre medio de la clase, pero lo que venimos a hacer ahora es entrenar. Comenzamos nuestro calentamiento muy activo hoy día, con mucha energía, con mucho power. Así los quiero ver, porque así se comienza la semana y vamos al tiro activando también nuestra mente en algo saludable. Comenzamos con, vamos a ir atrás y adelante, elevación, bajo tronco y arriba piernas. Comenzamos a activar y vamos. Vamos a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambiamos ahora atrás y adelante la derecha. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, siete. Saludando a todos los que están llegando recién a la clase. Incorpórense nomás, porque esto está recién comenzando. Ahora, vamos a hacer nuestra pausa del día de hoy, la pausa activa del día de hoy, va a ser los 30 segundos de trote, ¿ya? 30 segundos de trote en el lugar va a ser nuestra pausa activa. A medida que vamos entrando en intensidad, vamos a ir levantando un poco más las rodillas. ¿Estamos claros entonces? Le subimos a la música porque ahora sí. Saludando ahí a Claudita León, también que está Concepción presente. A todos los que ya están. Jacqueline también llegando ahí. Vamos entonces. Mariela Cifuentes, presente profe, dice. Vamos. Vamos adelante. Dale, segunda serie. Y voy. Activando el día lunes, partiendo la semana con todo.
apertura, andamos, pausa y medio. Vamos. En 3, 2, 1 y voy. Con fuerza acá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 30 segundos. Dale. Recuerda controlar la respiración en esta pausa. Inhalo, exhalo. Vamos, 15 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos, segunda serie. Tapa al lado. Thank you.
4, 3, 2, 1. Muy bien. Vamos. Primera pausa, hidratamos. ¿Cómo estamos ahí? Sara también está acá. ¿Quién está ahí? Gian Piero también. Cespan. El Tapu ahí en Valparaíso. Saludos. Va a llenar presente. Saludos también ahí. Vamos. Adentro cuando subo, ¿vale? Que no se vayan las rodillas hacia adelante.
Importante detalle ese siempre. Entonces vamos, suavecito. Saco ahí, entro puño. Vamos. Una. Dos. Y
que están evitando los rebotes simplemente pueden realizarlo de la misma forma, si es extendido. Subo y extiendo mi cuerpo levantando los talones sin hacer el salto final. ¿Vale? Para que todos puedan realizarlo. Esa es la idea. Vamos entonces.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Vamos! Dale, ahí, dale, dale. Vamos, aumenta un poquito ahí la velocidad, sube un poquito más las rodillas y vamos. Acá. ¿Qué tal? Y Paulo Cabrera también. Natalie, sí, todos los días, de lunes a viernes en realidad, a las 17 horas van nuestras clases, así que aprovechamos ahí, Argentina, siempre presente en tus clases que son geniales, Eve. Hoy feriado, es el Día de la Patria, no descansamos. Muy bien, Carlos, bueno, Carlos uno de mis alumnos favoritos, lo he dicho, porque siempre está ahí todas las clases, así que le envío muchos saludos, no tan solo a él, sino que a todas nuestra querida hermana argentina que hoy está celebrando su Día Patria. Así que saludos también si hay más argentinos o argentinas conectadas. También saludos desde Curicó, Chile, para nuestros hermanos argentinos. Vamos al último bloque, se nos viene el último bloque del terror y con eso nos damos por pagado, por quemado el fin de semana. Así que listos, listas, ¡vamos a la última serie! Thank you.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aplauso para ustedes, aplauso para todos los que ya estuvieron acá conectados como día lunes con mucha energía, siempre mucha energía, muy importante la actitud positiva a pesar de toda la situación que estamos viviendo, que está viviendo la mayoría del mundo y también como hemos visto afectado estas últimas semanas acá en Chile. Así que hay que lograr realizar alguna actividad todos los días que nos pueda sacar un poquito de todas esas malas noticias y toda esa angustia. Así que a lo menos esa es nuestra idea, contribuir a que ustedes puedan tener su momento de relajación, finalmente. Ahora, hablando de relajación, se nos viene una parte importante que es nuestro estiramiento, nuestra elongación final, ¿vale? Así que ahora vamos a inhalar profundo, profundo, llevando los brazos arriba y en el exhalo voy a bajar y me mantengo abajo, ¿vale? Vamos en 3, 2, 1, inhalo y exhalo. Me quedo ahí. Inhalo nuevamente y exhalo. Inhalo y exhalo. Separamos las piernas y vamos hacia un lado. Mantenemos ahí. 1, 2, 3, 9. Y mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arriba. Vamos y tronco hacia un lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relajamos. Y 1, 2, 3, 4, 5. Cambio al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5. Abajo. 1, 2, 3, 4, 5. Muchas gracias a todos los que participaron hoy de nuestra clase. Los espero mañana, como siempre, a las 17 horas para que estemos nuevamente activados. Mañana es día martes de brazos y espalda. Así que mañana los espero. Recuerden tener mancuernas o botellitas con agua, algo que nos ayude un poquito a ponerle algo de carga a nuestro entrenamiento. Gracias a todos y a todas las que estuvieron conectadas hoy día y espero que les haya gustado la clase. También recordarles que cualquier duda, pregunta, me pueden escribir a mi Instagram, @eveatretacl. Cariños, desde Curicó, nos vemos mañana.